Estava molt nerviós i no podia dormir. I estava tota la nit pendent, sí. Érem set a casa i la veritat és que es muntava un bon pollastre. És molt bé. Jo sempre m'ha agradat molt tot això de la cabalgata. I molt, no sé, l'he viscuda. Tant de petita com de gran quan he tingut la filla petita. Veníem a veure-la, molta il·lusió, perquè vull dir, eres gran i encara esperaves els regals. Sí, sí. En aquella època les nines, vull dir, no és com ara que és tot ordenadors i coses d'aquestes, sinó les nines, alguns contes i coses d'aquestes. No hi havia tants reis com ara. Jo vine aquí en 87, i era un pueblo pequeñito, no havia peatonal ni nada, y no era todas estas nuevas casas construidas para allá, era mucho más pequeño. Todo el mundo me conoce como primero inglés aquí. Pues los reyes no existen en Inglaterra, solamente aquí en España. Pero aquí los celebramos más que Navidad, porque antes Navidad no era nada. Y fueron los reyes que traen los regalos. Y las cosas han cambiado mucho aquí por comercialización del asunto. Y lo creo que Navidad es casi más importante ahora que reyes, que es una lástima, pero las cosas están así, ¿no? Bueno, pues cuando yo era pequeño pues se vivía pues con mucha ilusión y bueno, con mucha alegría, la verdad que sí, muy feliz. Le poníamos le poníamos una copita de anís y el turrón para los reyes. Eso siempre le poníamos y un vasito de agua para los camellos. Bueno, pues coches, pistolas y cosas así, un poquito balones, es el fútbol. Pero bueno, muy bien. La verdad que a mí que la Navidad me gusta mucho. Me hace muy feliz. El canvi principal és que ara van amb carrossa mecanitzada, cosa que abans no. El recorregut és molt més llarg, per tant, potser serien les coses principals. Ah, que venia el rei i que entrava per la ventana, poníamos la zapatilla en el filo de la ventana y por la mañana íbamos corriendo unas peladillas o carbón. Uy, aquello era una gloria para nosotras. Pero es verdad que no es como ahora, ¿no? Ahora, bueno, es demasiado ya. No tendrían que poner tanto. Els reis ens passaven la roba interior, te'n recordes? De joguines ben poques. S'havia d'enviar les coses necessàries. No hi havia el consumisme que hi ha ara. Jo me'n recordo que et despertes a les 2 hores pensant que ja és l'hora, surts corrents del dormitori, vas al menjador i encara estan els papes mirant la tele perquè no són ni les 11 de la nit. Això sí que m'ha passat moltes vegades.